Estoy grabando ya, ahora sí voy a compartirles. Disculpen. Bueno, esperemos que se cargue. Esto va a quedar ahí puesto. En un momento les comparto también el libro base de la primera unidad, pero también les voy a mostrar ahorita en esta presentación diferentes partes donde pueden conseguir también información y fuentes de conocimiento sobre el curso. Y tiene que ver con las diferentes formas de trabajar el curso. Eso lo vamos a ver más adelante. En un momento les subo a ustedes el libro base de la primera unidad, que son básicamente en la primera unidad vamos a ver toda la cuestión metodológica y tecnológica de la cámara fotográfica. Es decir, desde en qué consiste la toma de fotografías, el manejo del triángulo de exposición que ya les habíamos mencionado, la forma de cómo aplicar un método, o sea, cómo utilizar o cómo dominar el método de cada cámara fotográfica, que va a variar en función de las diferentes cámaras que existen. Es imposible dar una receta, así que diga uno que totalmente en qué consiste cada una de las fases. Tendrán que conocer muy bien su cámara en ese sentido. Tendrán que conocer la cámara también de la facultad, las que existan, para que en un momento dado puedan traspasar de la parte de la cámara, los que no tengan cámara de ese tipo, a la parte de una cámara pues ya de un nivel profesional. Entonces es metodología del uso de la cámara, la mecánica de la cámara, o sea, cómo tomar la fotografía y tomar los controles que tiene la cámara en función de ese triángulo de exposición que he mencionado. Y después de eso, la composición, es decir, las reglas en las cuales se pretende darle una estética a la composición, a la fotografía mediante el arreglo de la composición, siguiendo ciertas pautas que ustedes van a ver en las primeras sesiones. De todo esto van a hacer ejercicios. Y finalmente voy a agregar una pequeña introducción a la narrativa, o sea, qué mensaje es el que ustedes quieren dar en la fotografía que vamos a aplicar y de qué manera lo van a construir. Esas tres cosas, la metodología o mecánica de la cámara fotográfica, la composición o estética de las fotografías y la narrativa o significación o semántica de la fotografía, son las tres pautas principales de la primera unidad que tendrán ustedes en 7 sesiones que ver del curso. Bien. El curso está dividido en 15 semanas que, bueno, durante ellas va a haber unas partes teóricas, casi todas van a ser teóricas prácticas, porque cada uno de los aspectos que voy a hablar, voy a tratar de dar una significación práctica, o sea, un escenario de lo más posiblemente práctico para que ustedes tengan una idea de hacia dónde aterriza parte de lo que decimos. Y tendrá una segunda parte cada sesión en la cual ustedes harán ejercicios para practicar precisamente alguna de las cosas que veamos de manera teórica práctica durante los cursos. Entonces, esta presentación ya está puesta en Facebook, está también en Eminus, y ustedes la pueden ver. E incluso la indicación había sido de que la revisaran, pues, para que ustedes revisaran todos los elementos del curso y en un momento dado dijeran, bueno, me parece bien, ¿no? le falta esto o alguna otra cosa, para que ya estuvieran enterados. La unidad de competencia del curso deriva del programa de estudios. Dice así: el estudiante maneja las técnicas fotográficas para que produzca piezas que describan un concepto publicitario con un alto sentido estético, tomando en cuenta los factores técnicos necesarios para obtenerlas y poder integrarlas al resto de una composición publicitaria con apego a valores como responsabilidad, trabajo colaborativo y respeto. Esto corresponde a esta distribución del programa oficial del curso que viene ahí en la presentación. Está integrado por los saberes teóricos, los saberes prácticos heurísticos y los saberes axiológicos. Aquí, como verán ustedes, y eso lo podrán ver ya pues directamente, aquí no sé, no creo que está un poquito chico para los que estén viendo en sus lugares, pero lo pueden recuperar y aumentarlo en su, en su oportunidad si lo bajan a su, como archivo. Tiene 3 unidades, que es la primera de introducción a la fotografía, el saber teórico, el segundo lo que aborda propiamente la publicidad fotográfica y el tercero lo que aborda ya
el proceso de producción y el acabado a través del revelado. Y bueno, en los saberes heurísticos vamos a aterrizar todo en un momento determinado, sobre todo en la segunda unidad, a la liga de lo que son los conceptos publicitarios, cómo hacer publicidad con fotografía y combinándolo con el dominio técnico de la fotografía que ya debimos haber visto en la primera unidad. Y todo eso combinarlo con, en un momento determinado, el trabajo adecuado, cuando sea necesario un equipo, cuando no, bueno, va a ser individual, para construir piezas publicitarias. Eso es básicamente lo que corresponde al programa original. Ahora bien, se le hizo la presente adecuación. Vamos a ver si lo podemos ver. En la primera unidad, ahí está muy chico, pero espero que lo vean ustedes ahí de otra manera. No lo puedo hacer más grande aquí. Bueno, todo esto que está aquí son las sesiones que corresponden a la primera unidad, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades. En la primera, que es la de hoy, vamos a ver introducción al estudio de la fotografía digital publicitaria. Vamos a ver algunas consideraciones de lo que son los elementos principales de la fotografía y lo que es los principales tipos de fotografía en todos sentidos. Todo aterrizado sobre lo digital, que es la parte pues ya especializada o temática principal de este curso. En esta sesión van a tener la oportunidad de construir una bitácora al final de la sesión sobre... Ustedes ya recuerdan que la bitácora es de qué pasó, qué sentí, qué vimos, qué más puedo aportar sobre lo que vimos. Y dos tareas que de hecho vamos a hacerlas también prácticamente en la sesión de hoy. La primera tarea es un ejercicio en el cual vamos a aplicar una regla de composición básica, que es la regla de los tercios, para empezar a entender un poquito lo que es la composición fotográfica, pero con una liga con la narrativa. Es decir, vamos a analizar cuando menos 10 fotografías en las cuales, por medio de la regla de los tercios, vamos a tratar de identificar intuitivamente, porque todavía no pasamos a la etapa de la iluminación, por ejemplo, cómo están manejando la luz, intuitivamente, porque todavía no pasamos a la parte de la narrativa propiamente, pero vamos intuitivamente a ver qué mensaje nos está dando en la fotografía la gente que lo tomó o de donde tomemos algún ejemplo de fotografía, y todo eso sobre ese ejercicio aplicando la regla de los tercios. La regla de los tercios es dividir la fotografía en 9 partes, tres columnas y tres partes en columnas verticales y tres partes o filas horizontales. Las filas siempre son horizontales. Y que eso nos va a ayudar a acostumbrar a nuestra vista a ver así siempre a través del visor lo que tengamos oportunidad de tomar como fotografía. De hecho, los que ya tengan fotografías, cámaras fotográficas compactas y los que tengan cámaras fotográficas semi o profesionales, incluso los que tengan celulares, lo pueden ahorita mismo practicar si gustan en un ratito, se van a dar cuenta de que esa regla de los tercios aparece como un aditamento si uno quiere aplicarlo sobre la fotografía que uno toma. O sea, nada más oprime la parte de, no sé cómo se llama en algunas, pero en algunas cámaras, pero la parte de cuadrícula, no le ponen regla de los tercios, creo que le ponen grid. Entonces, si aplican ustedes el grid, les va a dividir en 6 partes, en 9 partes la imagen, para que ustedes vean esas tres columnas o líneas verticales de las cuales estoy hablando, y vean ustedes esas líneas horizontales de las que estoy hablando. Si ustedes se acostumbran a ver en ese tipo de proporción, que se llama la proporción áurea, las fotos que van a tomar, den por seguro que en un momento determinado van a tener la posibilidad, en principio, de tomar fotografías adecuadas, bien balanceadas. Algunas veces uno lo hace intuitivamente. Vamos, ustedes han tenido oportunidad de tomar fotografías de esas que se dan pues, comúnmente con su cámara celular y notan cuando, ¡ay, qué bonita fotografía! Tomé,
Quizá ya intuitivamente por ahí está el acomodo de las fotografías en función de esos tercios, pero vamos a ahondar más en ello para que nos vayamos tomando conciencia de qué es la regla de los tercios. El siguiente ejercicio va a ser sobre propiamente el triángulo de exposición, es decir, vamos a ver unas fotografías por ahí, ustedes van a buscarlas, 10 fotografías también, y le van a aplicar con un simulador cómo se manejan los pasos para manipular el tiempo de exposición, o sea, basado en la velocidad del obturador, la apertura del diafragma y la aplicación del ISO. Todo eso se denominan pasos. O sea, en un momento dado, el hecho de abrir un poquito más el obturador, el diafragma, es un paso. El hecho mismo de alterar, por ejemplo, la velocidad, de convertirla de una velocidad un poquito más lenta, a lo mejor un 60avo de segundo, y pasar hasta 1500 de milésima de segundo, por ejemplo, pues ya son aproximadamente como 2 pasos más. Y todo eso se va graduando en función de lograr la exposición adecuada. Porque es un elemento fundamental en la fotografía que vamos a manejar siempre. De hecho, la fotografía se maneja en 2 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión desligada del tema. O sea, independientemente del tema que ustedes tengan pensado tomar como fotografía, deben tener la dimensión de cómo graduar la exposición, cómo graduar la velocidad al obturador, cómo darle esa tonalidad que requiere la fotografía, y que en un momento dado es una cuestión completamente técnica, mecánica. Y la otra es la ligada al tema, es decir, el contexto, la significación, la semántica en la cual se van a desenvolver, y se van a dar cuenta que habrá tipos de fotografía que tendrán en su temática cierto manejo de la producción de la fotografía, que va a variar en función de la temática en sí. Por ejemplo, las fotografías de moda son de las más elaboradas, requieren todo un trabajo de estudio, todo un trabajo de iluminación, bien planeado, bien determinado para dar ciertas significaciones específicas al producto que se va a anunciar, a la modelo que acompaña el producto cuando es fotografía del modelo, y que todo eso implica un tema que está influyendo con la forma de tomar la fotografía. En cambio, una de tipo informativo, por ejemplo, las que hacen los fotógrafos de noticias, no requiere tanto estudio, requiere un poco más de sentido de la oportunidad, y eso sí, de casi un manejo intuitivo de la regla de los tercios para que quede una fotografía armónicamente agradable, pero que requiere de una gran premura. A veces no se puede estudiar ese tipo de fotografías. O sea, el fotógrafo va en un momento determinado detrás de la noticia o detrás del evento, y cuando bien le va, bueno, a veces tiene un poquito de segundos para tomar la fotografía, pero por lo general son fotografías que surgen, sobre todo cuando son eventos donde no se tiene mucho tiempo para estar tomando la fotografía con calma, pero que en un momento determinado, en medio de la premura de tomar la fotografía, es la oportunidad de aplicar cuando menos los elementos básicos de la composición. Entonces, esas son las 2 dimensiones fundamentales en las que se mueve la fotografía. Nosotros vamos a enfocarnos a la fotografía publicitaria. No vamos a ver la fotografía de tipo informativo o noticiosa, aunque algunos de ustedes o algunos de sus compañeros de generaciones anteriores ahora se desenvuelven en ese tipo de fotografía. Son fotógrafos de algunos medios y pueden serlo de medios incluso más especializados que un periódico o una revista, porque también existen empresas como las revistas de moda, las revistas de gastronomía, que requieren de gente que conozca de fotografía un poquito más elaborada y especializada con la técnica de la publicidad, que en este caso pudiera ser un campo profesional para ustedes. Bien, entonces, durante esas 7 sesiones, de hecho, esto lo pueden ver en Eminus. En Eminus está este mismo programa. Déjenme ver, porque se está viendo muy chico. ¿Hasta ahí alguna pregunta que quisieran hacer?
Están, por ejemplo, está claro la forma como voy a evaluar. En este caso, van a ser 3 puntos por cada actividad, por cada semana, uno de bitácora y otro 2 puntos por dos ejercicios. Déjenme ver, sí. Por aquí tengo que ver Emilio. ¿Va a ser igual que la vez pasada lo de los puntos maestros? La que Sí, va a ser igual, va a ser no obligatorio las actividades, pero la realización de esas actividades les va a dar derecho a 40 puntos. Es decir, van a cobrar un puntaje que les va a permitir ya a la hora de realizar los exámenes parciales, pues a lo mejor nada más hacer uno, hacer dos y no los cuatro. ¿Sí quedaría claro? Sí, gracias. Sí, no sé si hay más preguntas. En la parte del curso correspondiente en Eminus, van a ver en la parte de presentación lo que les estoy explicando ahorita, las 15 semanas, el objetivo de los fundamentos del curso. Viene todas las sesiones, la van a poder ver ahí las 15 sesiones semana tras semana de lo que vamos a ver nosotros y la parte de lo que es el programa que ahorita estábamos viendo de manera muy chiquita, creo que también aquí viene. Déjenme ver si lo puse. Creo que no está puesto por aquí. Bueno, lo voy a poner más adelante para que ustedes puedan verlo. Lo que viene es la manera como se puede llevar el curso. Bueno, qué raro que no lo puse, pero ese mapa que están viendo ustedes ahorita chiquito lo van a ver en grande. Las 7 primeras sesiones, ¿cuáles son las temáticas? En la consecución de ese puntaje, pues van a ser pendientes actividades, siempre sobre 5 o sobre 10 fotografías. Por ejemplo, la correspondiente a esta semana es la bitácora y después un trabajo sobre 10 fotografías para ver cómo ubicar la narrativa de la fotografía, cómo ubicar el manejo de la luz de acuerdo a la regla de los tercios, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelantito cuando les hable de la fotografía. Entonces, bueno, aquí no está este mapa que estoy viendo ahora. Estaba yo compartiendo, que es este amarillo. ¿Están viendo el mapa amarillo, que es el de todos los cuadros de las primeras sesiones? Sí. Bueno, vamos a dejar entonces esto ya por acá. Al final de esta, de esta, de esas 6 sesiones, van a tener oportunidad de hacer el primer examen parcial, que es un examen por 10 puntos. Entonces, ahí va a ser sobre fotografías tomadas, pues aplicar una explicación, o sea, toman sus propias fotografías de manera individual y ustedes explican la fotografía de manera teórica. O sea, van a decir, bueno, esta fotografía fue compuesta con tal velocidad obturador, con tal manejo de diafragma, con tal manipulación del ISO. Y bueno, la composición es una composición que sigue las líneas curvas o que atiende a la profundidad de campo, la perspectiva. Todo eso va a ser el primer parcial. La circunstancia es de que ustedes pueden optar por dos cosas. Una es hacer todas las tareas de cada una de las sesiones y acumular puntos, o no hacerlas si quieren, aunque eso sí implica la asistencia, las bitácoras sobre todo, y dedicarse exclusivamente a los 4 parciales, que son los 4 parciales, este que les digo, de las fotografías explicando teóricamente cómo las tomaron, y en la segunda unidad, donde abordaremos el módulo. Déjenme ver si puedo agrandar aquí. Uy. Estoy tratando de agrandar con Google. Aunque se lo voy a poner ahí en la. En la en el área de Eminus.
En el caso de la segunda unidad es donde nos vamos a remitir a tres sesiones exclusivamente para ver el concepto publicitario, desde el concepto publicitario ligado a la fotografía hasta la fotografía de folletería y producto para publicidad comercial, corporativa y de relaciones públicas, y después una inducción al módulo 10 a la fotografía de modelo. Aquí ya con estas tres sesiones damos pauta a lo que es el segundo trabajo parcial, que tiene como característica que dura, o perdón, que vale 20 puntos. O sea, ustedes pueden ir acumulando puntos por bitácora y por ejercicio que lleve cada una de las sesiones, o pueden dedicarse exclusivamente a los parciales. Si ustedes se dedican a este parcial, lo que van a hacer es un estudio y producción de folleto en secuencia fotográfica publicitaria. Es decir, van a hacer un folleto, fotografías para un folleto, para un proceso determinado que vaya a ser impreso o vaya a ser mostrado digitalmente a través de un sitio web, en el cual, por ejemplo, el proceso puede ser de la elaboración de un producto, de algo educativo o entrenamiento sobre uso de herramientas o uso de cierto tipo de, incluso hasta de aparatos a la venta, un aspirador, etcétera, según la idea de lo que ustedes propongan, y un fotodrama, aunque suena fuerte así, pero hay algunas cosas de motivación, de liderazgo, que es eminentemente corporativo, que se puede manejar a través de una secuencia fotográfica para un impreso o para una publicación digital. Ese va a ser la segunda evaluación con un valor de 20 puntos, pasando después a lo que viene la tercera fase o tercera unidad, que son las últimas cuatro sesiones del curso, donde vamos a ver ya la producción con su revelado. Como vamos a ver, como la última sesión que vamos a tener antes de empezar esta unidad es la de modelado, seguramente va a ser sobre modelado, que vamos a trabajar lo que es el histograma y ajuste en rango tonal, ya utilizando un programa de diseño gráfico, de edición de video, de edición de imagen. Después veremos los sistemas de zona y enfoque, perdón, y retoque en fotografías digitales, cómo transformar con esos retoques algunas fotografías. Después el uso de máscaras en el revelado digital. Y por último, efectos especiales. Algunas distorsiones, alguna combinación de imágenes reales con imágenes simuladas o imágenes artificiales. Y tendrán la tercera opción de evaluación, que será la fotografía de producto y o bodegón, que valdrá 30 puntos. Estas cuatro sesiones tienen su opción de que tengan acumulado de puntos por bitácora y ejercicios, o sea, tarea, no obligatorios, pero que les va a permitir aumentar sus puntajes si así lo desean. Y bueno, yo me daré cuenta en un momento determinado de quién está asistiendo por la bitácora que me hagan. Entonces, bueno, ese será también una especie de pase de lista. Nos funcionó en el curso pasado, no hubo ningún reprobado, hubo, bueno, aunque no sea el objetivo no reprobar o aprobar en sí, pero pienso que muchos sí se adaptaron muy bien a este sistema de trabajo y les dio oportunidad de practicar sobre todo, porque algunas veces cuando uno va a cursos, pues son tan teóricos que no practica uno. Y en el caso de la fotografía es más que nada práctica. O sea, uno puede hablar de técnicas, decirle cómo va y todo eso, de práctica, hasta decir cómo uno maneja la fotografía, pero va a depender de ustedes y su propio talento, su propia sensibilidad, el desarrollar su propio estilo. Bien, una vez que pasan esas cuatro sesiones de la tercera unidad, nos vamos a una sesión 15, que es la exposición de los principales programas de entrega de proyectos finales, que agregaríamos un proyecto final que sería la fotografía de modelo. Para la fotografía de modelo, bueno, se les va a dar un pequeño instructivo, es una especie de manual de cómo hacer la fotografía de modelo, y ustedes van a tener ahí dos opciones, de seguir las plantillas que se presentan en el manual o tomar decisión libre de una fotografía de modelo que ustedes diseñen. Ese último trabajo vale 40 puntos. Por la combinatoria, si ustedes a esas alturas tienen el trabajo acumulado de 40 puntos, o sea, haciendo las bitácoras y haciendo las tareas, ustedes con esos 40 puntos irían ya nada más a lo mejor por el trabajo final de 40 puntos más, lo cual les daría 80,
y el combinado de cualquiera de los otros tres trabajos, que ya les darían los 100 puntos, obviamente cubriendo lo que se tiene que cubrir de cada uno de los trabajos. Hasta ahí es todo el programa. No sé si quedó, claro las tres unidades y la manera de trabajar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Por mi parte, todo claro. Profesor. Sí, adelante. ¿Las bitácoras adelante. Se entregarían en E-? Sí, en E-. Ok. Que por cierto no he abierto la del día de hoy, pero también podría ser enviadas a mi correo. Eso sí, con límite, el mismo límite, que sería el jueves de cada semana la bitácora y hasta el domingo el ejercicio, si tienen que hacer el ejercicio. No es obligatorio, okay. Pero me da oportunidad de ver quiénes sí estuvieron en clase y quiénes quieren echar un poquito de extra, sin ser obligatorio, porque podrían dedicarse exclusivamente a los trabajos finales, o perdón, los trabajos parciales. Incluso van a tener la oportunidad, si ustedes ya revisan el material, de hacer esos trabajos adelantados, ¿sí? Entonces, pueden decidir, claro que eso ya sería un trabajo muchísimo extra, ¿no? Pues voy a empezar a hacer la fotografía del modelo, ¿no? Si así lo deciden, yo los apoyaría con una especie de tutoría de plantearles todos los elementos de cómo hacer ese trabajo para, por ejemplo, a lo mejor hacer a medio curso o antes el trabajo de modelo y ya optar por esos 40 puntos. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Esto es originalmente como el curso está planteado. El curso tiene tres vertientes. Nunca ha sido presencial totalmente, o sea, generalmente ha sido híbrido, semipresencial. Más o menos en las primeras seis sesiones completamente en clase. Y a partir de ahí, desde que se da este curso, es los alumnos que quieren estar cuando menos media clase de los lunes restantes. Yo tengo que estar por razones obligatorias en clase las 3 horas, pero yo voy a estar presente atendiendo los que quieran estar las últimas, son como otras 8 sesiones, pero ya de manera semipresencial. Ahorita no se está manejando así. Pero si regresamos, tendría que manejarse así y a lo mejor con restricciones de acceso, porque si todavía no se quita el peligro del COVID, tendríamos que organizarnos para que en determinado momento asistiera un determinado número de estudiantes. Pero bueno, eso vamos a esperar a ver cómo evoluciona la cuestión de cómo deciden las autoridades universitarias o de la facultad trabajar en el plazo lo más corto posible, a lo mejor marzo, a lo mejor abril. O a lo mejor mayo. El semipresencial implica manejarse en 4 plataformas o en 5. La primera es el aula electrónica, ahí es la sede presencial, bueno, la semipresencial del curso. Esa está en la parte de abajo, de la planta baja, donde están es una sala de cómputo que queda hasta el fondo, casi en la puerta donde van los cubículos de los maestros, ahí queda la entrada. Ahí trabajaríamos si nos regresáramos a la cuestión semipresencial. Con entrada restringida, serían un determinado número de estudiantes para no congestionar ahí el lugar, porque está muy, muy encerrado. Entonces, con la mitad del grupo o un tercio del grupo nos adecuaríamos, pero cuando haya la luz verde para esta actividad. De todas maneras, semipresencialmente, en E-Minus pueden ver el material del curso, las secuencias una tras otra de todas las sesiones. Ahí están las indicaciones. Por ejemplo, ahí están los materiales y la grabación de las sesiones, como la que estoy ahorita desarrollando, van a quedar, van a ser subidas a un canal de YouTube y van a ser incrustadas a E-Minus, a la sesión correspondiente, para los que no pudieron estar en la sesión, ver qué fue lo que vimos, aparte de que se van a dar algunos lineamientos en una guía de estudio, para que tengan ustedes la puntualización de qué es lo que vimos en esa sesión.
La segunda plataforma donde se va a desarrollar el curso es la que se llama el área de contenidos del curso, que también lo manejo como curso condensado. Esa área está en una página web que ahorita ya está habilitada, pero le voy a poner acceso exclusivo a ustedes, o sea, cada uno va a ser registrado para que puedan entrar ahí. No va a estar abierta al público, sino exclusivamente para ustedes. Y la cuarta plataforma donde nos vamos a desenvolver es el Facebook, en nuestro grupo de Facebook, donde, bueno, algunas cosas van a ser presentadas ahí para que se muestren públicamente, al menos entre nosotros, y cuando lo amerite, a cierto público en general. Y en la parte roja que están ustedes viendo aquí, es que necesito que ustedes diseñen o que ustedes tengan su propio ebook digital. O sea, todas las tareas que en un momento dado pudieran remitirse al área de tareas aquí planteadas, deben ser acumuladas en su propia página web, que puede ser un blog. Es decir, por ejemplo, de los 10 ejercicios que vamos a hacer, lo que correspondería a la bitácora no la van a subir ahí, pero sí van a subir los dos ejercicios del día de hoy, o sea, 10 fotografías analizadas en regla de tercios, en las cuales ustedes van a decir, esta fotografía, al menos intuitivamente, tiene en esta área, en esta cuadrícula, tal característica de luz, tal significación que yo veo, y así en cada cuadrante significativo, no todos los cuadrantes, porque habrá cuadrantes que no sean tan importantes ya en esa división de 9 cuadros, pero ustedes van a explicarlo, o sea, aparte de analizarlo en regla de tercios, pues lo van ustedes a explicar. Y la otra tarea, que es un ejercicio en el cual también con 10 fotografías o 5, ustedes van a decirme, con un simulador que tenemos por ahí, en primer lugar, cómo manejar su triángulo de exposición. Aquí vamos a hacer un poquito forzada la situación porque todavía no tenemos fotografías nuestras. Yo creo que vamos a empezar a tomar fotografías a partir de la semana, ya nuestras a partir de la próxima semana o de la tercera, pero yo creo que la siguiente semana. Pero lo que haremos es que con fotografías que ya existan, vamos a ubicar cómo está el manejo del triángulo de luz. Vamos a remitirnos a un sitio, vamos a tener un sitio, incluso pueden ser fotografías suyas que tengas, ¿eh? Por ahí casi todo mundo toma fotografías, es la ventaja de la fotografía digital. Suben la fotografía a un sitio que les voy a decir, le ponen, la observan detenidamente en ese sitio. Ese sitio, el que les voy a decir, les va a dar ya valores. Es decir, les va a decir, esta fotografía fue tomada, con tal cámara, tiene tal apertura de diafragma, tiene tal velocidad de obturador y tiene tal aplicación de ISO. Más o menos es lo que les va a dar el sitio. Algunas veces no se lo va a dar porque algunas fotografías por X o Y no pasan ese filtro que tiene el sitio. El sitio va a ser el Flickr, que era de Yahoo antes, o puede ser Google Fotos, que bueno, no es tan recomendable porque baja la calidad de las fotografías, pero bueno, también da información al respecto. Y ustedes, esa tarea, esa explicación, la van a dar en función de un simulador, el cual va a tratar de explicar los grados que manejaron, aplicándole ya sobre el simulador. Es decir, si por ejemplo, dice la información de la fotografía, esta fotografía tiene un obturador de tanto, o sea, la velocidad de la ventanita del obturador es de 250, por ejemplo. Y tiene una apertura de diafragma de 4, ¿sí? Y tiene una ISO de 150 o de 100. Ese simulador lo que les va a dar a ustedes es la pauta, si siguen lo que ya les marcó el sitio de Flickr o el sitio de Google Fotos, les va a dar la pauta para que en el simulador ustedes pongan esos valores,
sea, pongan, a ver, si es 250 obturador, ahí lo pongo. Si es este diafragma de 4, ahí lo pongo. Si es ISO de 150, ahí lo pongo. Les va a decir los pasos de la fotografía. Es decir, cómo la fotografía tuvo que manipular esos valores y en cuántos pasos para que ustedes se den idea de lo que uno puede hacer inclusive fotográficamente cuando le aplica la técnica de los pasos. O sea, los pasos son aumentar de velocidad un paso o disminuir, son los pasos que se van a dar en la toma de fotografías, que el ideal de todo esto de la fotografía es tener cero pasos, o sea que supuestamente ese sería el ideal de que ya todo está tan cuadrado que no se tuvo que forzar la fotografía. Porque al dar un paso más hacia arriba el paso o hacia abajo, se está forzando un poco la fotografía para que haya mayor precisión en el enfoque, mayor claridad, según lo que sea. Generalmente, casi todas las fotografías requieren el manejo de los pasos. O sea, algunas fotografías que van a requerir un poquito más de luz, algunas que van a requerir un poquito más de tono del color, algunas que van a necesitar algún enfoque mayor, etcétera. Todos esos son los pasos que van a posibilitarse con la combinación de lo que se denomina el triángulo de exposición. Todo eso lo van a subir en el PIDEC. O sea, las bitácoras va a ser en Eminus y en el PIDEC van a tener las tareas como muestra de su propio trabajo dentro del curso. Obviamente, cuando pasen ya a la producción de sus fotografías propias, ya no va a ser únicamente la muestra de lo que ustedes tomen o analicen de otras fotografías, sino ya van a hacer sus propios trabajos personales, que bueno, ahí van a quedar como muestra, al menos durante el curso, de su evolución como fotógrafo. No dudo que muchos de ustedes sean muy buenos fotógrafos ya, en el sentido de que ya tienen, pues, toda esta generación tiene muy alto sentido de la percepción de la fotografía. O sea, uno toma fotografías, incluso con los celulares, que son magníficas, si uno se les ve, de una manera analítica y crítica. Y que, bueno, aquí lo único que van a hacer es perfeccionar para que siempre sean en ese mismo sentido todas sus fotografías. La gran ventaja de la fotografía digital es de que el desperdicio, por decir algo así, o sea, el tomar más fotografías de la que se debe hasta que nos quede la adecuada, es ya una posibilidad muy alta con la fotografía digital, porque la fotografía digital tiene mucha capacidad en las memorias donde se almacenan las fotografías y tiene mucha posibilidad de todo ese cúmulo de fotografías de seleccionar la adecuada o de borrar las que no nos salen y volver a tomarlas hasta que nos salga la que creemos que va a ser la adecuada para la función o destino que le hayamos asignado. Bien, ese es el sentido de la plataforma PIDEX, su propio blog personal, que puede ser en WordPress o que puede ser en Blogger, ¿sí? Son dos tipos de plataformas muy sencillas para que no se complique la vida. Bueno, si manejan otras plataformas donde son ya páginas web, podrían hacerlo, pero se me hace mucho más asequible y mucho más práctico hacerlo a través de este PDF. Y va a funcionar como su propio ebook fotográfico para que en un momento dado se vayan acostumbrando a mostrar, pues, sus trabajos, porque gran parte de la labor que se hace ya ahora en fotografía digital o incluso en el ámbito publicitario es mostrar su propio portafolio de presentación de trabajos para muestra al público. Desde hace 2 años, el curso se convirtió en virtual, entonces ya no tenemos oportunidad de estar en el aula electrónica. Entonces, en la perspectiva virtual, que va a estar abierta incluso para los que digan, si en un momento determinado se dice, vamos a regresar en mayo a lo semipresencial, están en libertad de decir, maestro, yo me voy en lo virtual, y se van en lo virtual. Algunos que digan, no, pues yo me voy en lo semipresencial y nos vemos en el aula electrónica. Entonces, por ahora es virtual y va a tener, ya no va a tener el aula electrónica como está planteado en la parte de arriba, sino va a tener Eminus, va a tener en la página web que en un momento se las voy a mostrar y va a tener nuestra red social de aprendizaje que es nuestro grupo en Facebook. Ahí es donde ustedes van a tener oportunidad de esas tres plataformas estarse
desarrollando y evolucionando como fotógrafos en el curso. Y obviamente si van a tener su... Aquí se llama PIDIC, es una sigla que se llama Portal de Identidad Digital de Entornos del Conocimiento, que suena muy técnico. En realidad es su BOC, ebook, perdón, ebook digital, personal, individual de su propia producción. Y la tercera opción es el curso condensado en línea, que es el CMS famoso del que estoy hablando y todavía no se lo muestro, en el cual a lo mejor no quieren irse de manera semipresencial, no quieren irse de manera virtual, sesión tras sesión, pero quieren dedicarse al curso condensado en línea, donde ya vienen los tres trabajos finales, más finales, y ahí hay información para que ustedes tengan oportunidad de ver todos los lineamientos, todas las técnicas, todas las posibilidades que podrían tener respecto a esos trabajos. Ahorita les muestro la página del curso condensado. Habrá quien diga, maestro, yo trabajo, no puedo estar virtualmente atendiendo los lunes, no puedo estar en Eminos, no puedo estar en Microsoft Teams. Aquí faltó Microsoft Teams, por cierto. Pero quiero hacer el curso condensado en línea. Me voy a dedicar exclusivamente a los trabajos parciales finales y quiero que con eso me evalúe. Bueno, está bien, pero hay que diseñar bien el proyecto. Desde los objetivos, desde el concepto publicitario, desde la audiencia a la que va dirigida, desde la premisa del programa, desde el boceteo de la composición que vas a tener en cualquiera de las opciones que tomes de la producción publicitaria, desde la planificación de las luces hasta la composición que vas a tener sobre ese proyecto y la explicación metodológica, técnica y narrativa de qué fue lo que pretendiste hacer y qué resultó. O sea, vas a tener que decir, técnicamente apliqué tal metodología o tales pasos, por ejemplo, del triángulo de exposición, tal manejo de luces, ciertas combinaciones que hice en revelado digital para dar este efecto. De tal forma que la narrativa de esta fotografía es la sobriedad o la elegancia o la desolación, no sé. Bueno, la desolación no va con publicidad, pero que en un momento dado tú puedes explicarlo de manera semánticamente aceptable qué es lo que estás proponiendo en cuanto a la parte narrativa. Bien, hasta ahí queda claro. Voy a ver ahorita la página web. La página web del curso, me dicen si cambió de imagen, ¿sí? Por favor, porque debe pasar una imagen, dice fotografía digital publicitaria. ¿Sí la están viendo? No, profe. No. Ah, bueno, entonces voy a dejar de compartir. Y aquí hay una oportunidad de que si están con alguna duda, me la planteen, por favor. ¿Hay algo que quieran platicar sobre la dinámica de trabajo? Profe, ¿va a haber equipos o todo va a ser individual? Sí. No, va a haber equipos, pero de no más de 3 personas. Y en la parte final. Salvo que me justifiquen el por qué van a ser de más personas, pero no más de 5. Y eso va a ser exclusivamente para los trabajos parciales, no va a ser para los trabajos individuales. O sea, las tareas, las semanas que van ligadas a la bitácora, son completamente individuales. Los trabajos parciales es donde se va a plantear la posibilidad de triadas, o sea, 3 personas por equipo y 5 si se justifica, nada más. En el entendido de que van a contar con una cámara lo suficientemente adecuada. Y un buen proyecto que justifique el por qué se da tanta gente, porque en un momento determinado, pues demasiada gente
no cabe aquí porque, y aunque fuera con demasiada gente, que serían 5 personas, de 3 a 5 personas, casi es seguro que va a ser de 3, todos van a justificar su participación en el proyecto con fotografías. Generalmente en el trabajo publicitario hay muchas fotografías de desecho o acumuladas en un stock. Un fotógrafo de publicidad toma muchas fotografías hasta que queda adecuada, la más adecuada de varias pruebas que hace. Entonces, en ese ejercicio de las varias pruebas, que por ejemplo pueden ser, qué sé yo, 20, 30, 50 fotografías, alguna de esas, aunque no haya sido elegida para ya la que corresponde a la publicidad aprobada, alguna de esas debió haber sido tomada por uno de ustedes y lo van a tener que explicar. Yo tomé esta fotografía con tales características técnicas, es decir, tal metodología, tal técnica aplicada en la composición, tal narrativa. Entonces, cada quien, aunque sea un equipo, tiene que mostrar que hizo alguna fotografía de parte del proyecto y explicar cómo lo hizo. Ahora sí, ven, bienvenidos a Fotografía Digital Publicitaria. ¿Pregunto? Sí, profe, ya. Bueno, este es la página del curso condensado. Tiene básicamente las mismas partes, en las primeras tres temas, correspondientes a todo lo que es la parte teórica que vamos a ver nosotros en 7 sesiones. Pero ya está ideado para cuestiones prácticas completamente, o sea, va a haber los fundamentos de fotografía, va a tener preguntas clave, que en un momento dado, como parte del trabajo que van a hacer, si ustedes quieren irse con el curso condensado exclusivamente, de todos modos van a tener que resolver las preguntas de cada tema. Entonces, si le está pidiendo aquí qué es la narrativa de una fotografía, bueno, aquí está mal, es la narrativa de una fotografía, qué es el lenguaje fotográfico y su potencial para transmitir con imágenes, ideas, sentimientos, valores, aplicando la retórica, ustedes van a contestarlo de manera individual y van a tener fuentes de información, ¿sí? Aquí hay videos, aquí hay textos, ¿sí? Esto es para que los que quieran irse por su paso, ya en un curso completamente enfocado a un trabajo práctico de diseño de proyectos, pues vayan acumulando las respuestas a los 3 primeros temas, que son la mitad de este curso condensado, con todas sus fuentes de información, tiene videos, tiene preguntas, tiene técnicas mostradas con tutoriales y tiene fuentes de conocimiento, tiene hasta libros, perdón, publicaciones digitales. Esto de todo modo les va a servir también para el curso que tenemos nosotros, que estamos haciendo paso a paso desde esta primera unidad que vamos a ver en 7 sesiones. Aquí también pueden estudiar ustedes. Y la parte medular de este curso condensado es la que corresponde a, creo que es el tema 4, que es ya la aplicación de publicidad y fotografía. Y por ahí va a venir la primera tarea, que es la redacción del brief, la propuesta de producción de pieza publicitaria, el ejemplo de cómo se hace un brief. Y los objetivos en función del mismo. Hay un libro por ahí, un pequeño folleto mío sobre cómo desarrollar el concepto publicitario con la pieza fotográfica digital. Y el ejercicio principal va a ser el de folletería, que va a ser el primer trabajo, ¿sí? Fotografía en secuencia. El tema 5, que también es práctico, bueno, en el tema 5 ustedes van a tener oportunidad de ver cómo se hace la fotografía de producto y o bodegón, que es una fotografía focalizada a mini estudio. O sea, es de toda la parte de proceso fotográfico publicitario, la realización en estudios pequeños, se les llaman cajas de luz. Son las fotografías que ustedes están acostumbrados a ver, por ejemplo, si ven sitios como
Se dejó de escuchar, profe. Luego, construyendo una caja de luz, que a veces no es necesario construirla. Por ejemplo, en esta fotografía, o sea, no es necesario construirla tan elaboradamente. También las venden, pero son un tanto que se pueden hacer manualmente. Esta fotografía es una fotografía con caja de luz. Seguramente detrás está una caja de luz blanca, o sea, es con tres lados y un fondo totalmente blanco, que elimina toda posibilidad de que haya algún distractor. Esta sería un poco más fotografía de medio de bodegón, no totalmente, pero caracterizada porque el producto ya aparece con algo que es natural o que acompaña a la fotografía, en este caso es el hielo, y allá también algún recipiente con su pinza para sacar hielo. Y bueno, la otra es otro tipo de fotografía caricaturizada. Esta es otra fotografía que es de bodegón también. El fondo no es monocromático, como es la característica de fotografías de bodegón. Aquí, por ejemplo, hay una distorsión con un desenfoque atrás. Seguramente esta fotografía es tomada sobre una superficie de cristal que trasluce lo que está allá debajo y que al enfocar exclusivamente el objeto que está delante, da un efecto especial en el cual en primer plano queda el producto y atrás como una especie de composición difuminado casi o desenfocado a través del desenfoque el elemento material que está allá atrás, detrás del vidrio. Esta, por ejemplo, es una fotografía de producto, pero aquí la característica es de que posiblemente fue hecha con revelado digital, o sea, a partir de la fotografía se crean ciertas posibilidades de crear agregados como estas esferas, aunque también puede ser algún difuminado sobre esferas reales, pero generalmente esto se hace ya con un trabajo de revelado posterior. Esta fotografía tan sencilla y que ven de la joyería Gioelli, es también una clase de fotografía de caja de luz. ¿Qué es la caja de luz? Bueno, la caja de luz es un aditamento que también viene la explicación aquí en el... Bueno, aquí hay más ejemplos, ¿no? Más ejemplos para que vean ese tipo. Es casi una especie de micro publicidad o trabajo en micro estudio de fotografía. Ese es el trabajo tercero que pueden hacer en el curso. Aquí hay otra fotografía que allí ya es de bodegón, ya con más amplitud. ¿Qué caracteriza a una fotografía de bodegón? El hecho de que se le agregan elementos naturales. En la fotografía de bodegón original, que deviene de la pintura, se habla de naturaleza muerta, ¿no? Bueno, aquí no está muerta la naturaleza, pero finalmente es el mismo sentido. Aquí ven una botella, yo creo que ha de ser de un restaurante, creo que es un ron. Dice camarón, el arte tiene un sabor, unos claveles a un lado, un abanico como sosteniendo la botella, y ahí está la publicidad. Ahí ya no hay fondos blancos, sino hay escenarios construidos o escenarios hallados. En este caso, bueno, ustedes van a tener la oportunidad, los que escojan ese tipo de publicidad, de encontrar esos escenarios y los van a hacer, o si no, dedicarse a la fotografía del producto con la técnica que veremos más adelante. Esta, por ejemplo, es otra fotografía de bodegón, también es un arreglo en el cual está aquí la lata de Victoria, y después de manera como uniforme, como si fueran marchando los limones del lado izquierdo y los jitomates del lado derecho. Y creo que está sobre una cama de sal, la lata de Victoria. Esa es fotografía de bodegón. Después, en este mismo sitio, se les va a decir todas las fotografías que pueden utilizar, aplicar para hacer las fotografías de bodegón o de producto, que van desde la fotografía de productos reflejantes para revistas especializadas, fotografías publicitarias gastronómicas, fotografías publicitarias con bebidas. Va a haber pequeños tutoriales o pequeños manuales impresos de cómo hacer alguna de ellas, pero que en un momento dado ustedes pueden decir, bueno, yo voy a hacer una fotografía de artesanías de tipo comercial, me voy a ir a un lugar donde pueda yo construir simuladamente una publicidad de artesanía o irme a un lugar real. Entonces, aquí va a aplicar lo mismo que vimos en el curso pasado,
pero aquí yo creo que van a tener que hacer una especie de contrato de vinculación para que ya se determine si ustedes lo hacen con una empresa real. Entonces pueden hacerlo con una empresa real, lo cual implica un doble puntaje. Que en este caso, que es la fotografía de bodegón y de producto, implicaría 60 puntos, 30 y 30, siempre y cuando se reúnan todas las características bien hechas del proyecto en sí. Y entonces tienen ustedes fotografía de aparatos de electrónica, fotografías de artículos de maquillaje y belleza, fotografía de herramientas, fotografía de edición o ventas de libros, manejadas directamente con la técnica de la caja de luz o el mini estudio con escenario real, que ustedes pueden construir también, que es la pauta para construir la fotografía de bodegón. Y obviamente también tendrán la oportunidad de agregar efectos si quieren a nivel de revelado digital para dar, no sé, mayor énfasis en la tonalidad o alguna cosa que quieran agregar que no existe en la realidad, pero que se puede agregar digitalmente, o algún tipo de resaltado de un color especial que ustedes quieren resaltar en la fotografía, todo a través del revelado digital. Eso está en ese sitio. Y después viene, porque esto es muy importante, y creo que va a ser importante para todas las fotografías que hagamos, porque finalmente la fotografía, en el sentido de lo que significa fotografía, es el manejo de luz escrita, o sea, el manejo de luz, de oscuridad, y todo esto se controla o se planea con lo que se llaman esquemas de luces. Entonces, aquí en esta parte de esta temática, bueno, en principio, como es que fotografía de producto bodegón, se muestra cómo son esas cajas de luz que ya les manejé a ustedes, sean box o mini estudio, que pueden ser compradas, o sea, en Amazon ustedes ponen caja de luz o box de iluminación y les va a aparecer, ya los venden hechos, pero son aditamentos que cuestan como 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Pero ustedes la pueden adecuar. Por ejemplo, en la parte de medio estamos viendo una caja de luz que consiste en una caja en la cual de los lados tienen un papel, generalmente es papel albanene, que permite el paso de luz para poner ahí iluminación. En la parte de arriba también es un orificio cuadrado donde se pone papel blanco o papel albanena o papel cebolla, algo que sea translúcido. Y abajo queda lo que es ya el espacio del estudio propiamente dicho y donde va a ir el producto. Entonces aquí vemos que incluso el producto va sobre una hoja blanca que aparte de que ya es blanco lo que está allá adentro, bueno, le ponen una hoja blanca más para que uno tome la fotografía. Obviamente que este tipo de fotografías implica el manejo de ciertas técnicas o metodologías del manejo, por ejemplo, del balance de blancos, que lo vamos a ver más adelante. Es decir, la temperatura del color para que el blanco sea adecuadamente o adecuado al color blanco real. Porque si se pasa uno de cierto nivel en cuanto al histograma o en cuanto al balance de blancos, si en un momento en el paso es inadecuado el manejo del color y la temperatura del color es mayor o menor, pues el blanco va a salir o más azulado o más rojo. Entonces hay que hacer el balance del blanco para que ese blanco sea exactamente el blanco que queremos, salvo que ustedes decidan que no sea completamente blanco. Pero eso ya lo van a decidir al momento de planear. Y la tercera opción de la caja de luz, es que estamos viendo aquí, que también es manual, es un poquito más sencilla que la otra, pero incluso se ve más estética, porque la otra es como una caja de cartón ahí puesta, ¿no? Y le hicieron unos orificios. Aquí está también presente, quizá creo que aquí no está manejando tanto el hecho de que sea translúcido, al menos de los lados, sino es propiamente una superficie blanca con costados blancos sin que sean translúcidos, directamente la luz sobre el producto en sí y sobre esa, bueno, ajustar el encuadre para que se vea exclusivamente el producto. Y es otra forma de trabajar las cajas de luz. Obviamente que ya los bodegones y los escenarios, pues ustedes van a tener que hacerlos en función de su propia imaginación, ¿no? No sé, hay oportunidad de algunas cosas de ser construidas. Para esto vienen estos 4 videos tutoriales de cómo manejan la construcción algunos fotógrafos de bodegón.
para que ustedes se den alguna idea. Pero ya va a ser el sentido y la percepción y el visual de ustedes la que va a decidir el tipo de construcción de bodegón que van a hacer. Y para eso van a tener que incluso dibujarlo. A veces no necesariamente surgido de su propia imaginación, sino copiado de algo que ustedes han visto, no publicitario, sino que, a ver, este rincón donde está tal elemento de superficie o de pared o de tipo de mueble, y sobre eso poner ya el arreglo tipo bodega. Y en esa misma sesión, que es la sexta, vienen ya las descripciones de lo que son los tipos de luces, tipos de luces o cinco luces principales, lo que es la iluminación lateral, que ustedes se van a tener que acostumbrar a hacerlo desde el principio en sus fotografías. Si no se tiene, por ejemplo, una fuente de iluminación, una fuente lumínica artificial, o sea, no se tiene una lámpara, pues ustedes de todos modos van a tener que estar pendientes de cómo está pegando la luz en lo que están tomando de manera natural. En un principio así lo vamos a manejar, pero en la medida que nosotros hagamos más complejas nuestras producciones, vamos a tener que hacer el uso de la luz artificial. Vamos a ver si había luces disponibles en la facultad para utilizarlas y generar un pequeño estudio. Me parece que sí hay ahí un ciclorama, o sea, un fondo de color ahí en el área audiovisual de la facultad, donde pueden hacer las tomas con utilización de cierta posición de las lámparas y cierta intensidad lumínica. Pero básicamente ustedes van a decidir dónde poner la iluminación lateral, dónde poner la iluminación baja, dónde poner la luz natural, la luz, cómo poner la luz suavizada. Bueno, aquí son las intensidades de la luz, y la única que está ahí como posición es la iluminación lateral. Pero en realidad, en cuanto a posición de la luz, tenemos dos tipos de fuentes de lumínicas laterales. Una, la principal, la frontal, la otra, la lateral. Hay una iluminación que viene, que ilumina el fondo, hay otra iluminación cuando se tiene, que es cenital. O sea, son como cuatro posiciones de las lámparas cuando se tienen esas posibilidades de manejar a las lámparas artificiales. Cuando no, al menos debemos estar conscientes, en el caso de las fotografías que se hacen a nivel de ambientes naturales, dónde está pegando la fuente lumínica. En algún momento vamos a tener que usar reflectores, que es únicamente una superficie blanca, que por ejemplo, si vamos a tomar una fotografía y de un lado del rostro de la persona que está con la luz natural está un poco más oscura y nosotros queremos que se vea clara, bueno, el reflector lo que nos va a ayudar es una superficie blanca, es de que la luz que pega del lado izquierdo, que puede ser la luz de la ventana, la luz del ambiente donde esté pegando el sol, donde estemos, se va a reflejar en la superficie blanca y va a iluminar el lado que, si no metemos esa luz, queda pues un poco oscuro. Todo eso se va a tener que planear también. Hay un esquema, hay un software que vamos a utilizar exclusivamente para planear la colocación de las luces, si es que llegamos a una producción en la cual se cuida todo eso, ¿no? Todo esto viene en esta parte de la quinta sesión. Viene también la intensidad de la luz, que ya vimos un poquito allá atrás, que cuando menos hay con dos tipos de luces, la luz dura y la luz suave. La luz suave es difuminada, bueno, hay lámparas que permiten esa difuminación, o sea, que esparcen con suavidad la luz porque tienen una pequeña pantallita que permite que los rayos no sean directos, sino que vayan hacia los lados o se vayan de una manera distribuida más dispersa sobre el objeto. Y hay una luz dura, que es la más directa, que pues su principal característica es que los rasgos de las personas o el objeto que estamos nosotros fotografiando con esa luz dura, lo que hacen es perfilar más sus líneas
principales o pliegues principales. Entonces, esa luz dura, pues bueno, un rostro te da una posibilidad de que el rostro se vea como más delineado, como más arrugado, si es que tiene arrugas, o más, más enfático sobre las facciones del rostro. Y la luz suave es todo lo contrario, que es, te suaviza el rostro, se ven menos arrugas, se ven menos líneas de expresión, y que a veces se hace con una lámpara especial, que son las que tienen incluso hasta una especie de sombrillas que hacen que se difumine la luz. Pero también puede ser luz rebotada, o sea, si uno tiene una superficie blanca en la parte alta de donde está y tenemos luz artificial, rebota la luz hacia arriba y después cae sobre el sujeto, ya no de manera directa, sino indirecta. Todo esto lo vamos a ver, por ejemplo, a la hora de hacer las producciones, sobre todo de modelo, incluso también las de productor. Vamos a tener que diagramar dónde están las fuentes de luz. Para esto vamos a utilizar un software. Me estoy cambiando al software. Pues eso lo vamos a ver más adelante. ¿Vieron el cambio que hice hacia el software o no? ¿O se sigue viendo la página anterior? Es decir, no se ve nada referente a una página que dice The Online Lighting Diagram Creator. No, profe, se ve el case. Este curso tiene también una versión en la plataforma de Minus. Bueno, esta herramienta que vamos a ver nosotros aplicado ya a los últimos trabajos para planear nuestras luces, pues es un poquito un software, lo que pasa es que es bonito, pero lo podemos hacer hasta de manera manual, ¿no? Nada más que, bueno, ya hay la herramienta con un software para planear la colocación de iluminación. Bueno, de todos modos, se les va a pedir en la presentación de sus proyectos, por ejemplo, en fotografía de modelo y en la de producto, más que nada en la fotografía de modelo, cómo colocaron sus luces, para que la planeen también. O sea, imagínense que a lo mejor tienen un modelo aquí o una modelo, y ustedes quieren que ese modelo, en un momento determinado, tenga una iluminación en la parte de atrás. Bueno, van a colocar la lámpara ahí. Se entiende que inclusive a la hora de hacer la fotografía, cierran un poco el diafragma. Esto plantea una iluminación de fuente atrás que delinea a la persona como en contraluz, que finalmente la contraluz es una de las cosas que debe uno cuidar que no suceda. Pero a veces cuando queremos dar algún tipo de efecto, el contraluz es importante. Entonces, eso depende de la colocación de las luces. Y bueno, decía yo que a veces uno cuida de que no suceda, a veces se hace de manera premeditada, porque precisamente es lo que deben ustedes estar conscientes a la hora de tomar las fotografías. O sea, ¿qué es lo que queremos con esa fotografía? Si vamos a tomar una fotografía de dos personas cuya importancia narrativa es presentarlas quiénes son, ver sus expresiones del rostro, ver cómo están vestidas, pero descuidamos la fuente de luz que tenemos atrás, pues lo que va a pasar es que no se va a ver ni cómo son, ni cómo van vestidos adecuadamente, porque hay un contraluz en la parte de atrás, que puede ser una luz natural, puede ser hasta el brillo o destello de algo metálico, lo que nos da el contraluz, y como la gran mayoría de las fotografías tienen sensores automáticos, lo que van a hacer es pues tomar ese contraluz de una manera desafortunada. De hecho, gran parte de nosotros ya estamos acostumbrados a que en el manejo de nuestra propia cámara fotográfica en el celular, lo que hacemos es que, con el dedito, uno señalar, pone uno en la pantalla el dedo, en la parte que queremos que quede bien iluminado, o sea, que no haya un contraluz que por allá sobresalga, le ponemos, marcamos con el dedo sobre el sujeto que vamos a tomar la fotografía, y ya en ese momento la cámara del celular enfoca al sujeto que está adelante. Si estaba un poquito sombrío, pues ahora adecúa su fotómetro o su sensibilidad de iluminación al que hemos señalado con el dedo. Entonces, bueno, las cámaras celulares se hace para evitar esas desafortunadas iluminaciones que
dan el alto contraste de algo que tiene una contraluz muy fuerte. Pero a veces se hace de manera premeditada. Y en ese sentido, ustedes lo van a planear. Entonces, este diagrama se puede hacer con lápiz. Exclusivamente vamos a poner una luz frontal, vamos a meter aquí una luz lateral de cierto tipo. Bueno, aquí hay diferentes tipos de luces, ¿no? Pero obviamente no vamos a contar con todos. A lo mejor son spots nada más los que vamos a manejar. Algunas veces van a ser luces más sencillas. Actualmente venden, generalmente se hace con ciertas iluminaciones a partir los filamentos de cuarzo, las fotografías, las lámparas. Las que tenemos son de cuarzo ahí en la facultad. Pero ya últimamente hay muchos sistemas de iluminación, incluso hay iluminaciones que se hacen para fotografía un poco más amateur, que aunque son luces blancas, lo único que hay que hacer es graduar el balance de blancos para que esa luz blanca de algunos de tipo de luz de neón, por ejemplo, que hay una especie como de círculos, no afecten al color real del sujeto o del escenario. Entonces se hace el ajuste, el balance de blancos para encontrar el blanco adecuado, que es el eje principal de la iluminación, porque a partir de ese blanco todos los colores van a ser tomados en equilibrio del blanco real. Entonces, bueno, a lo mejor se puede utilizar otro tipo de iluminación de ese tipo, pero ya implicaría manipular el balance de blancos para que no salga azulado a la foto, precisamente porque ese tipo de luces son luces frías. Hasta se maneja así en ese sentido a la venta de todas esas iluminaciones, esas fosforescentes blancas, y hay la diferenciación entre luz cálida y luz fría. Bien, entonces ese sería un software que manejaríamos, que una vez que tuvieran ustedes ya la conciencia de cómo manejar la luz en un momento determinado, pues a lo mejor podría ser con una sola fuente lumínica. Y podría ser incluso, dada la sensibilidad de algunas cámaras, en un espacio donde haya suficiente luz, tratando de ubicar la posición de las luces de tal forma que pegue en los lados que uno quiere que pegue. Si, por ejemplo, tenemos una ventana del lado izquierdo y es la principal fuente de luz y es la única fuente de luz que tenemos, bueno, del lado izquierdo pega sobre el rostro de la persona, pero del lado derecho, como queda más oscuro, tendremos un rebotador de por medio. Incluso esos rebotadores pueden ser de luz dura o de luz difusa. Los rebotadores de luz dura serían los rebotadores que tienen una especie de superficie metálica como aluminio. Y los de luz suave serían un fondo blanco, hasta una hoja de papel, de papel bond, un pliego, podría servir. Existe también la técnica de aplicar oscuridad a fuerza de uno de los lados, es decir, tiene una luz natural del lado izquierdo, visto aquí del lado izquierdo, que sería más o menos en... No sé si sigo compartiendo o ya no ven ustedes. Hola. No, ya no se ve, profe. Ah, disculpen. Bueno, ya nada, voy a cerrar esto de las luces. Quizá donde fui entonces. Bueno, más o menos lo veremos ya en su momento. Entonces, para darle el matiz más oscuro del lado derecho de la persona, con la luz natural del lado izquierdo, al contrario de cuando queremos iluminar más el otro lado de la persona, vamos a poner un rebotador negro para que sea incluso más oscuro el lado izquierdo, cuando se quiere manejar semitonos o medias luces. Pero bueno, eso ya será cuestión de la propia planeación de su publicidad. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, entonces vamos a ¿yo por dónde andaba, por cierto? Estaba explicando lo referente al programa de estudios y las sesiones de cómo se iba a desarrollar este curso.
Profe. Sí. Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Ya cargó las actividades en Eminus y vamos a utilizar Eminus 4 o el 3? No, va a ser en el 3. Voy a subir esta propia presentación y en un momentito pongo las actividades, ¿sí? Hoy te las voy a describir, por okay. cierto. Y ya las pongo, ¿sí? Voy a hacer una presentación de las actividades. Sí, sí, no he abierto esa parte. Es que me quedó la sesión anterior, me hice bolas y no subí la sesión 1. Entonces, no aparece la sesión 1, que es la que estamos viendo ahorita, pero sí aparece la sesión 2. Entonces, voy a subir la sesión 1 y voy a subir las sesiones que siguen, ya para que quede claro qué es lo que sigue, pero la sesión 1 no la he subido. Yo pensaba que ya la tenía ya subida y ahorita que vi, pues es la temática de la sesión 2 la que tengo subida, pero no tengo la sesión 1. De hecho, lo que estamos viendo hasta ahorita es exclusivamente el plan de estudio. Eso ya está subido ahí. Es una presentación. También está subido en la ¿cómo se llama? En la comunidad virtual. Bien, ya para cerrar lo del curso, cierro con la dinámica de trabajo para que vean cómo vamos a trabajar. Eso ya será muy breve. Ya no será tanto rollo. Voy a la misma presentación. Veo la ventana. Bien. Más o menos, en todas las sesiones van a ser tres partes. La parte teórica de introductoria. Y los escenarios prácticos ejemplificados. Y finalmente los ejercicios de aplicación, que es lo que les voy a dejar de tarea el día de hoy, ¿sí? Donde van a amplificar el conocimiento aprendido en fotografías y producto, fotografías producidas por los estudiantes. Hoy no vamos a producir fotografías. A partir de la próxima semana, que vamos a ver ya la cámara fotográfica, las diferentes herramientas de diferentes cámaras fotográficas, qué es lo que se parece y lo que no se parece, y qué es lo que es necesario incluso hasta ver los manuales, porque vienen cámaras que traen ya aditamentos cada vez más novedosos, algunos se conectan a computadoras y manejan ya el Wi-Fi, etcétera, muchas cosas. Bueno, es imposible dominar todo, entonces hay que ver los manuales. De hecho, cada vez que, si ustedes tienen una cámara, van a tener que ver los manuales de esa cámara para ver cuáles son las principales herramientas que, en la medida de que más ha evolucionado toda la tecnología digital, más complicadas están. Entonces, son tres fases que siempre entran en el curso. Una explicación más o menos temática mía, teórica, escenarios prácticos, que es lo que vamos a ver ahorita, y después ya la tarea de los ejercicios que ustedes van a hacer. Y la evaluación, ya la dije también, la evaluación en el sentido cómo va a ser, ¿no? Va a ser una evaluación no obligatorio. En ese sentido, ustedes van a poder, no me abre aquí la evaluación, van a poder acumular puntos por todas las sesiones, 3 puntos por cada sesión, de manera no voluntaria, hasta llegar a un máximo de 40 puntos. Si, por ejemplo, tienen el máximo de 40 puntos y hacen un trabajo de bodegón o de producto que sea con una empresa real, pues ya reúnen los 60, si lo hacen bien, 60 y 40 y tienen 100, sin necesidad de hacer los demás trabajos parciales. Obviamente, si ustedes hacen, a lo mejor la mitad, hacen no los 40, sino 20 puntos, pero el último trabajo que es de modelo, lo hacen en una empresa real, con un previo contrato de vinculación con la facultad, o sea, que se corrobore que están vinculados a esa empresa real, pues tienen ustedes exclusivamente la mitad de las tareas, que son 20 puntos, no hicieron todas, 20 puntos, pero como va a ser doble su trabajo de modelo, entonces los 40 puntos se convierten en 80 y creo que hasta se pasan ya de calificación, serían 20, no, están 20 y 80. Y el curso se va a desarrollar de manera virtual, todo, mientras no haya un cambio, de 3 a 6 de la tarde, la primera hora y media va a ser de explicación,
Y la última hora y media va a ser de ejemplificación y ejercicios. Hasta ahí todo lo que corresponde al programa de estudio. Espero que sea claro lo que les diga, lo que he dicho. Pueden revisarlo ahí en el sitio, hay una presentación de mí en todo el programa de estudio, vienen todas las sesiones. Y bueno, en un momento subo el material. Vamos pues a lo que corresponde a la primera sesión de... de la historia de algunas cosas de la cuestión de la fotografía, ¿sí? Aquí no quiero hasta limitarme mucho porque hay mucho material al respecto. Yo, por ejemplo, empezar a hablar de lo que corresponde a lo que es la parte histórica en cuanto que empezó con la caja oscura y que después evolucionó hacia el uso de la caja oscura para ser utilizada por los pintores y que los pintores, algunos con la caja oscura que, a través de la cual se ve la realidad, ahí empezaron a pintar. No la voy a desarrollar mucho, les voy a dejar nada más, de hecho, en la parte de la página web vienen muchos videos al respecto, porque yo quiero pasar más que nada a la parte ya práctica, ¿sí? En ese caso van a hacer los ejercicios, de todo modo voy a dar un repaso rapidito de esa parte de la introducción para que vean ustedes más o menos en qué consiste. Y les voy a indicar algún material donde pueden ver cómo evoluciona hasta la cámara digital actual. De hecho, y esto es una cosa fundamental, no lo manejan casi todos los que manejan la cuestión fotográfica, una gran mayoría sí. La fotografía no empieza desde la caja oscura. Lo que se hace con la caja oscura no es fotografía. Lo que se hace con la caja oscura es es el uso de un aditamento que refleja la realidad, pero no es fotografía. O sea, la fotografía surge hasta que hay un material en donde queda impregnado esa imagen que se capta a través del orificio de la cámara oscura. Y eso ya viene a ser en el siglo XIX, cuando ya viene Knibbs, que es el inventor que logra que se quede en placas de metal impregnado la imagen que está a través de traspasando a través del orificio. Entonces, en ese momento ya estábamos hablando de fotografía. Y de ahí para acá, ha evolucionado la fotografía a la vez de que tiene más aditamentos para controlar el obturador, el diafragma, el manejo de ciertos lentes que te aumentan o disminuyen la distancia focal y el ISO, y sobre todo la superficie donde va a ser grabada o conservada la imagen que estás viendo. Hemos pasado desde lo más material que puede ser el metal, el papel y el hule, el celuloide, hasta lo que ya es algo digitalizado completamente, que son a través de manejo de bits de información, donde se maneja una composición de píxeles de la imagen y que se conserva una memoria en una cantidad enorme de posibilidad de archivar fotografías que no había hasta la década de los 80. Antes de esa década de los 80, todos teníamos que comprar nuestro rollito de 36 fotografías o de 64 fotografías y hasta ahí. Y ya. Era asombroso como si uno iba de viaje, todo tenía que caber en las 36 fotografías, todo lo que fueran tomándose en la percepción de toda esa realidad de nuestro viaje. Y con una circunstancia que tenía que pasar como dos etapas más para que la pudiéramos recibir o que la pudiéramos ya ver. Es decir, todo quedaba dentro del rollo, cuidadosamente siempre manejado para que no se fuera a velar la fotografía. Ese rollo llevado a una segunda etapa de un centro revelado, en el centro revelado a una tercera etapa de pasar la fotografía a papel para presentarnos ya en las fotografías que algunos de ustedes deben conocer, todavía existen, impresas en papel. Ahora es increíble la cantidad de fotos que hacemos diariamente, muchas de las cuales se pierden, o sea, las conservamos digitalmente, pero ya hemos perdido la costumbre de imprimirlas, lo cual es lamentable finalmente, porque una manera de presumirlas también no es únicamente a través de compartirlas digitalmente, sino también tener por ahí un álbum y alguna fotografía que podemos imprimir en papel y conservarla hasta en un cuadro. Y el original es que se quede en digital, pero que tener réplicas de fotografía en un cuadro. Vamos a ver rápidamente. No voy a ahondar, les digo, porque les voy a dar la oportunidad de que ustedes
Yo creo que la siguiente sesión vamos a verlo ya un poquito más a fondo, cuando vemos la fotografía, cómo evoluciona la fotografía en diferentes etapas y cómo se refleja en la cámara que tengamos que traer los que quieran traerla para el próximo lunes, y ahí analizar cada quien las partes de la cámara y cómo era antes esa cámara. Bien, ahí les va la compartición. Y ya casi terminamos el día de hoy. Creo que me extendí mi tema. Perdón. Esto va a quedar grabado junto con el material adicional. Y les pido que para la próxima sesión, bueno, los que quieran hacer la tarea ya pueden empezar a hacerla ahorita, nada más de las indicaciones. Y en la próxima sesión hay que tener una cámara para poder platicar de la cámara, de todas las que podamos traer, para ver en qué se parecen algunas y en qué difieren, y qué posibilidades hay de una u otra cámara. A mí me asoman las cámaras digitales porque actualmente se usan mucho. Algunas pueden tener ya en su capacidad personal, perdón, en su capacidad de procesamiento, tienen pues características casi profesionales. Bien. Nosotros, a partir de esta de las sesiones, vamos a recordar en un momento dado que para llegar a esta fotografía que está aquí, que es una de las primeras, es un daguerrotipo, o sea, es una superficie ahí de metal. Anteriormente existía una cámara oscura, que más que nada era una técnica que es un principio fundamental de la fotografía en sí, de la cámara, pero ya no se le puede llamar cámara fotográfica en sí. Es una técnica en la cual alguien descubrió, podría haber sido incluso en las cavernas o en los lugares más increíbles, alguien descubrió que estando en un lugar oscuro, en una situación de oscuridad, y donde hubiera un orificio por donde penetraba la luz, se creaba una imagen, si había alguna superficie donde pudiera reflejarse esa imagen, con la característica de que esa imagen pues se reflejaba al revés. Entonces, eso ya se fue cada vez analizando y reflexionando hasta que esa habitación, que fue el principio de la cámara oscura, se convirtió en un pequeño aditamento donde conservaban esas características de oscuridad y que permitió que esa posibilidad de la captación de la imagen se podía hacer a través de la cámara oscura. Entonces, bueno, aquí hay diferentes maneras de ver lo que es esa cámara oscura, que viene de la antigüedad, viene desde los griegos, pero se desarrolló más en la época de la ilustración, un poquito más atrás incluso. Increíblemente, por ejemplo, estas cajas oscuras que existían en la antigüedad tenían esta característica de la imagen invertida. Eso tiene que ver con reglas de la óptica, ¿sí? O sea, de repente, en la parte que está aquí, esta fotografía, las partes superiores cruzan el orificio y van hacia abajo, las que están de este lado, en la parte alta, y las que están abajo van hacia arriba, porque son líneas perpendiculares que cruzan ese pequeño orificio, que se llama estenopo. Incluso hay una técnica todavía de fotografía que se llama estenopeica. Hay fotógrafos que de manera artesanal y por cuestiones artísticas traen su camarita o su caja oscura, y ahí le ponen una película y logran captar, manejando incluso manualmente el obturador, ese hoyito que está ahí, el estenopo, le ponen una pequeña ventanita, lo abren tantito y lo esperan a lo mejor un segundo, y lo que quede captado ahí es considerado hasta artístico, ¿sí? La característica de este tipo de fotografía es que era poco nítida hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, bueno, fue hasta la aparición de los lentes cóncavos y los lentes convergentes, que en un momento determinado ya los lentes le dieron mayor nitidez a este orificio. Bueno, aquí vienen repeticiones, todo eso lo van a ver ustedes ahí, si se pueden investigarlo, de cómo se manejaba la cámara oscura. Esos son antecedentes de la cámara fotográfica. Lo interesante de esta caja oscura es que se ligó con el arte. O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo,
esta mecánica de la caja oscura, que aquí, por ejemplo, ya está lo que viene, el principio de la cámara reflex hasta cierto punto. Construyeron una caja tal que no era directamente la imagen que penetraba por el estenopo o por el orificio principal, la que se veía, sino que se veía a un costado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el objeto real, entra por el estenopo la imagen, pero con un espejo, un juego de espejos, como que rebota esa imagen, y se puede ver ya de manera indirecta sobre una pantalla. Esto fue aprovechado por los pintores de la época del Renacimiento para utilizar, dicen que Rembrandt, por ejemplo, que vemos aquí en esta fotografía, utilizaba ese tipo de editamento de la caja oscura porque permitía ver cómo era en la realidad, porque antes tenían que hacer los trazos pues, a ojo de buen cubero, ¿sí? Es decir, a como lo veían, pues trazaban y calculaban de tal manera que captar por medio de la pintura la realidad que estaban ellos visualizando. Pero ya con la cámara oscura es la propia realidad lo que o sea, queda reflejado en la superficie donde se refleja la luz. Y entonces, si esta superficie es translúcida, algunos pintores, pues en esa superficie translúcida, pues ya directamente hacían trazos. O sea, si había una calle ahí puesta, o sea, la calle es la que pintaban en la imagen proyectada de la caja oscura, que ya no se veía al revés, porque el espejo lo que hacía es cambiar, invertir ya el orden de los rayos que estaba captando, y ya se veía de una manera en cuanto a lo alto y lo bajo, en cuanto a la proporción real, se veía como si se viera directamente la imagen. Entonces, dicen que Rembrandt lo utilizó, pero sobre todo otro pintor muy famoso de la pintura flamenca, que es Jan Vermeer, que por ejemplo estas dos fotografías son en realidad tomadas con cámara oscura. En realidad ahí había una modelo. Si se fijan, este principio de la cámara oscura, o este detallamiento de la cámara oscura, sirvió para desarrollar aún más el arte de la pintura, y ya de entonces originalmente se manejaba la pintura con el manejo de las luces, pero ahora ya era una luz, ¿cómo les diré?, tomada de una imagen real. O sea, aquí en esta imagen que es de Jan Vermeer, de alguna manera está originalmente captado una habitación en la cual hay una modelo. Él lo que hace es pintar lo que está captando enfrente, previa composición. O sea, aquí esto está construido en el sentido de algunos detalles. Obviamente hay una ventana del lado izquierdo que está dándole luz a la persona, a la muchacha que está aquí, que está leyendo. Eso se puede captar la fuente de luz principal que atraviesa y da hacia la parte interna. Obviamente la parte que está de frente de la muchacha está más iluminada que las partes de espaldas. Y bueno, estos arreglos como esta especie de cortina que está aquí, pues es una cortina, y ya todo el arreglo que está acá abajo, fueron acomodados seguramente por el pintor para darle cierto equilibrio armónico y estética a la visualización. De ahí al brinco que da allá el registro de la imagen como tal, se conservan estas técnicas de composición. O sea, las técnicas de composición, la fotografía, que aquí están plasmadas por los pintores que acomodaron aquí todo para que se viera con cierta armonía la imagen esta, pasan a la fotografía ya real, y este brinco de esas técnicas de composición es interesantísimo, porque después de que era un ejercicio manual completamente el de los pintores, pasa a un ejercicio de visualización y de acomodo ya por parte de los fotógrafos, en la medida que su fotografía sea estudiada en ese sentido, o sea, que la planeen. Estudiar quiere decir planear la fotografía. Por eso los lugares donde se toman fotografías que tienen cierto cuidado para colocar las luces, los elementos que aparecen, se llaman
fotografías publicitarias son todas de estudio. Entonces hay que planearlas. Y otros tipos de fotografía que existen no son de estudio, sino son fotografías de, pues de tipo más fugaz, ya no tan planeadas, como las informativas y de noticias que les he mencionado. Y otras fotografías que existen que pertenecen a otros géneros, ¿sí? Algunas son un poquito más elaboradas que otras. Por ejemplo, las fotografías arquitectónicas, bueno, requiere un poquito también ya de cierta colocación de preparación de las tomas porque están atendiendo la estética de las edificaciones y todo eso, pero varía de acuerdo al tipo de fotografía. Hay fotografía de turismo, hay fotografía de viajes, hay fotografía de científica, hay fotografía de tipo submarino. Existen muchas fotografías, pero de las más elaboradas son las fotografías de publicidad. Son fotografías más de estudio. Es otro cuadro de Vermeer también. Aquí está la caja, más o menos, la caja que utilizaban los pintores para reflejar. Aquí se ve, esta es la muchacha de la perla. Es un clásico. Hay hasta una película respecto a la muchacha. ¿Qué se llama la película? Se llama La muchacha de la perla. Entonces, aquí, fíjense, la oscuridad que está atrás, el manejo que hizo el pintor para poner exactamente el lugar adecuado a la modelo y que le pegara exactamente la luz. Pues le pega la luz exactamente y él la capta en el momento de hacer la pintura. Y más o menos así sería la manera como trabajaban los pintores. En el caso de Vermeer, incluso era mucho más grande la caja oscura. Aquí es un dibujando un poco más directo. Aquí está el efecto, perdón, el aditamento de la lente, que después pasa a la cámara fotográfica como a lenta reflex. Es decir, uno ya puede ver en un momento determinado, lo ve en el visor óptico. En las cámaras fotográficas que tengan ustedes, que ya tengan características de hacer cámaras que combinan lo digital con lo óptico y que son reflex, tienen un visor en la parte de arriba de las cámaras para ver directamente lo que está viendo a través del lente o simular que está viéndolo cuando no. En el caso de cuando lo ve directamente lo que está en el lente, utilizan un espejo como el que se ve aquí, que precisamente se llama en las cámaras profesionales el lente reflex, porque refleja la imagen que se capta a través del orificio del diafragma, ya no se llama estenopo, y quedamos que entraba al revés la imagen originalmente, pero al pegar sobre el espejo se compone la imagen, entonces ya pasa a la siguiente etapa, ya compuesta la imagen, y ahí es donde esta persona está dibujando lo que está contemplando. Entonces, en este caso, nos vamos a tener que acostumbrar, como se acostumbraron aquellos autores, al manejo de la luz. Entonces, un manejo de luz y sombra. Este, por ejemplo, es el mechero o el pabilo de una vela, y donde hay el mínimo de iluminación alrededor, lo que plantea que esa vela, graduando adecuadamente el diafragma de nuestra cámara, ustedes pueden hacer ese ejercicio, en un momento determinado se capta exclusivamente la intensidad mayor de esa luz y queda detrás en la penumbra de oscuridad. Aquí algunos de ustedes haber hecho este tipo de fotografía, y también visualmente es muy atractivo, los rayos de luz atravesando las nubes semejan una serie de líneas muy interesantes que tomadas en la fotografía, adecuando bien los tres puntos medulares del triángulo de exposición, pues originalmente uno graduaba eso para verlo adecuadamente en la toma fotográfica. Actualmente los mismos sensores de la cámara te pueden dar, está automáticamente ya toma la fotografía sin necesidad de estar con esa graduación manual. De todos modos, las cámaras profesionales, incluso algunas digitales compactas, traen la opción de la manualidad. Y bueno, ese manejo de luces se va a ver combinado con las líneas que puedes tú encontrar en determinadas composiciones, porque las dan las propias instalaciones o edificaciones donde toma la fotografía. Por ejemplo, aquí nos da la sensación de profundidad. Originalmente nada más tiene dos dimensiones la fotografía, ancho y largo, pero por las líneas que uno puede captar, nos da una tercera dimensión, que es una ilusión, pero que finalmente
está planteada ahí por las líneas que existen precisamente en esas edificaciones o en esas superficies que estamos nosotros captando a través de nuestra fotografía. Pues así evoluciona la fotografía. Y de hecho, lo que nos vamos a tener que acostumbrar es que muchas cosas que las que tomemos las vamos a poder tomar con una luz más brillante, un medio tono, algunas cosas que tengan sombras propias de los objetos, algunos reflejos de esos objetos que vienen de otra fuente de iluminación y la sombra proyectada de esos objetos. Eso nosotros tendremos que en un momento dado ir graduando en todas nuestras fotografías y acostumbrarnos a que es como una especie de gradación de colores van en tonalidades grises. Originalmente esos son los matices principales de las tonalidades, el hecho de que esos grises existan, lo que da que algo esté con mayor o menor exposición, y que en un momento determinado, bueno, ya se le agrega el combinado de los colores con colores básicos que se van a hacer posibles incorporar a la visualización de nuestras fotografías. Pero debemos acostumbrarnos a ver dónde está pegando la luz. O sea, le está pegando la luz de una manera envolvente, como en el circulito que está ahí abajo, difusamente, como les mencionaba yo más anteriormente, o hay un cielo nublado que también da cierto matiz grisáceo, o hay un pleno sol que provoca que una parte del objeto esté más iluminado que todos los demás. Es una fuente luminosa que sobresale sobre toda esta esfera. O hay una luz dura, puntual, que pega sobre el objeto y que resalta la iluminación, dando un matiz mucho más blanco al objeto en sí. Tendremos acostumbrados al manejo de esa luz, porque la luz, aunque se propaga en todas direcciones, tiene siempre una dirección y nosotros debemos controlarla. O sea, saber cuando estemos tomando la foto, dónde está la fuente de luz, cómo está pegando en nuestro objeto o sujeto, para no caer en situaciones en que le falte luz o en que le sobre luz, porque el contraluz, que es la parte de la fuente de luz de atrás hacia adelante, si no es planeado, es una aberración fotográfica. Entonces, eso es lo que vamos a acostumbrar nosotros a ver y acostumbramos, lo veremos más adelante, a los diferentes tipos de luces. Bien, ahora voy a hablar de la tarea ya casi en una fase final. No sé si aquí más o menos tengan una idea de cómo va pasando todo esto, de la evolución de la fotografía. Hay otra manera de ver esa evolución de la fotografía. Ahí por ahí tengo una infografía, déjenme ver si la tengo por aquí, que sintetiza ya lo que es la cuestión de la fotografía en sí. Déjenme ver si la tengo por aquí, porque creo que no tengo esa parte de la que quería mostrarles. Pero era una infografía más o menos para que ustedes vieran lo que es la etapa de la fotografía. Pero queda claro en el sentido de que la fotografía inicia a partir de los primeros registros y que ustedes pueden ver, va a haber un tutorial que voy a agregar en el material, ver las diferentes etapas hasta llegar a la fotografía digital. Y la fotografía digital es ya toda la tecnología informática planteada e introducida a la toma fotográfica de tal forma que da la posibilidad de que por medio de memorias se conserven cantidad muy alta de archivos fotográficos de diferentes tipos de calidades y también por el manejo de los elementos conocidos como bytes, en un momento determinado se vayan reproduciendo todos los puntos lumínicos de una fotografía de tal forma que en ella se plantee la posibilidad, como el manejo de información digital,
de hacer efectos diversos sobre la fotografía desde la misma cámara. En la misma cámara podemos manipular muchos efectos en algunas cámaras, y esto va a pasar a la imagen que vamos a conservar dentro de la cámara fotográfica, para después pasarla a impresión o a revelado, o más que impresión, a divulgación de la fotografía en sí. Más adelante veremos los diferentes tipos de archivo. Algunos son archivos muy específicos, el JPG, GIF, hay dos o tres más, y archivos que son denominados en bruto, que esos en sí no están manipulados, que son los archivos RAW, que en un momento dado, tal cual como son tomados, pasan casi sin manipulación alguna, para ser manipulados posteriormente en los centros o en las fases de revelado de las fotografías. Bien, vamos a ver los ejercicios que vamos a tener para la sesión de hoy, ¿sí? Espera un momento. Es que ya he abierto muchas ventanas. En un momento, ya estoy por cerrar esto. Es que abrí demasiadas ventanas aquí. Tengo abiertas muchas fotografías, ¿eh? El ejercicio que vamos a tener, obviamente la bitácora es qué pasó, qué sentí, qué aprendí. ¿Qué de lo que vi en esta etapa de la sesión me puede ser de utilidad ya en mi carrera o lo que voy a hacer con la fotografía? ¿Y qué investigué por mi cuenta? Esas son las preguntas fundamentales de la bitácora. Y los ejercicios son dos. El primero consiste en ver el manejo de la aplicación de la regla del triángulo de exposición, ¿sí? Para esto nos vamos a ir a un lugar, le voy a dar el enlace. Ahorita mismo, a ver si se los coloco el enlace por ahí. Déjenme ver. Aquí contamos con área de chat, ¿no? En el chat, aparte que también se los voy a poner en el material que va a aparecer en unos momentos aquí en el área de Eminus. Déjenme ver si puedo ver el chat, ¿dónde está? Sí tiene chat esto, ¿no? Acá está. La primera tarea es, para ir adelantando algunas cosas, déjenme ver si puedo pegar aquí el sitio. Ahí está un enlace. Una de las cosas de la evolución de la fotografía en sí, ya desde un principio se hacía la manipulación, cuando ya las fotografías evolucionan mecánicamente, o sea, cuando se puede graduar la velocidad del obturador, lo cual nos permite, en la etapa que va de los años 1800 al año 1900, llegar incluso a la creación del cine. La creación del cine, por ejemplo, es la toma rápida de imágenes en movimiento, imágenes reales en movimiento, con diferentes velocidades del obturador tomando las fotografías. Entonces, esa etapa, a ese grado llegó la mecánica de que pudieron ya regular con un resorte la velocidad del obturador, la ventanita que abría y cerraba el hoyo del diafragma, ¿sí? Pues bien, esto da pauta a lo que se da el manejo de los pasos en la aplicación del triángulo de exposición. El ejercicio es de que encuentren ustedes en un sitio que se llama Flickr, van a entrar a ese sitio, o en el de Google Fotos. Déjenme ver si tengo por aquí la entrada. Vamos a dejarlo en
no 10 fotografías, sino 5 fotografías. Que me encuentren ustedes la aplicación de cómo interpretar lo que ahí dice en cuanto a la gradación de los, pasos aplicados. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo explicarlo con esta herramienta de software que les estoy poniendo a ustedes? O sea, ¿van a subir una fotografía ahí a Flickr? ¿O van a subir una fotografía a Google Fotos? Y automáticamente les tiene que dar la información. Tienen que buscar una fotografía que les dé la información de la velocidad, por ejemplo, del diafragma, de la apertura del obturador y de la sensibilidad del del ISO. Entonces, voy a compartir la página. Sigo, ya les puse ahí el enlace. Voy a compartir la página. Déjenme ver. La página en línea del software. Si ven la página, es como una especie de dibujito rojo y negro ahí y azul. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, en este software lo que van a ver ustedes es lo que vamos a hacer cuando tengamos una cámara que logremos manipular en todos sus elementos. Generalmente las máquinas actuales o las cámaras actuales ya casi todo lo manejan automático, pero dan la opción de manipular algunas de sus herramientas o de sus aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ven ustedes el lado izquierdo es un helicóptero. ¿Sí ven el helicóptero que está como en la oscuridad? Es la noche, se ve una luna ahí dibujada, se ven prendidos los edificios, ¿sí? Eso sí se lo están viendo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que sí es... Bueno, si están viendo en celulares, a lo mejor no se puede ver directamente tan bien como yo lo veo aquí. Y aquí abajo vienen diferentes graduaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí el helicóptero que está supuestamente en la imagen real girando sus hélices, a la hora de ser tomada la fotografía, se ve como congelada sus hélices, se ve un poco distorsionado, aunque los pasos que se plantearon, o sea, el manejo de pasos, implicó técnicamente una buena exposición. Es decir, se le dio una apertura de 5.6. Después veremos más adelante esas aperturas, pero la apertura de 5.6. Se le dio una velocidad de 60 segundos y se le dio una sensibilidad de 1600. Si nosotros, por ejemplo, y esto lo podemos manipular con la herramienta Like que está aquí en la izquierda, volvemos esta noche día, vamos a movernos al lado derecho, aquí ya es de día, bueno, se pone más blanco, quiere decir que está una luz intensa, está el sol ahí mero al mediodía. Vemos que aquí, a la hora de tomar la fotografía, voy a tomar la fotografía aquí, la observación aquí dice, en esa parte de aquí dice tomar foto. Dice, está 8 pasos sobreexpuesta la fotografía. ¿Qué significa eso? Que los valores de apertura, que fue de 5.6, que es más o menos una apertura grande, o sea, un hoyo más o menos grande de mi diafragma, la velocidad de 60 segundos, que es una velocidad un poco lenta y que te permite que entre más luz a tu cámara. Y el sensor de 1600, que es un sensor muy alto, porque lo que te va a pasar es que te va a meter mucho más luminosidad. Esos tres factores están 8 pasos sobrepasados. ¿Y qué te va a provocar? Te va a provocar una sobreexposición, que se ve aquí en la parte derecha, en esta parte. Estamos viendo aquí en la parte derecha, en el extremo. Aquí está supuestamente la imagen real de un helicóptero sobre unos edificios y la luz a pleno sol. Pero como tú dejas muy abierto el hoyo del diafragma, entró mucha luz. Tú la pusiste incluso lenta, la velocidad. O sea, debe ser más alta.
80, tal vez 120, tal vez 500 incluso. Y tu sensibilidad que está mucho, muy sensible a luz, que es de 1600, lo que te va a provocar es que te va a parecer completamente blanca la imagen, porque está sobrepasada en pasos. ¿Sí queda claro hasta ahí lo de los pasos? O sea, los pasos son graduar hasta que esta parte quede en ceros, más o menos. O sea, si la imagen que está aquí está muy iluminada, entonces hay que cerrar más el diafragma. Cerrar más el diafragma es darle un valor más alto. O sea, 5, 6, por ejemplo, es cerrarlo a 4, perdón, es al revés, a 8, a 11 tal vez. Y la velocidad, volverla un poco más rápida. 125, 250. Y el sensor bajarlo, a lo mejor, como es luz de día, al mínimo ideal, el mínimo ideal es de 100. 100, ¿sí? Se toma la foto. Y ok, ven ustedes la foto, como ya se puede ver. Y de ahí te marca que estás ya en los pasos adecuados. No estás 8 pasos más allá, sino los 0 pasos. ¿Cuáles son los 0 para lograr esos pasos adecuados? Que esta fotografía, para que se vea bien, como se está viendo aquí en la foto, cerraste esta apertura a 11, el diafragma, la apertura que está acá, disparaste tu obturador a 250 segundos, o sea, más rápido, el sensor lo bajas al estándar de sensor del ISO a 100, y te da un manejo de triángulo de exposición estándar, o sea, te permite manejar una exposición ideal, no necesita más pasos, están 0 pasos, porque esa es exactamente la posibilidad de ver bien la fotografía que estás tomando. Esto lo puedes manipular en la cámara si es profesional. En algunas cámaras que existen de celular, hay software que traen, pueden manejar también ese tipo de, cuando menos, la velocidad, cuando menos el sensor puedes manejarlo. Y algunos hasta la apertura. Eso te va a permitir precisamente tomar fotos adecuadas, porque los pasos son los más adecuados. Ahora, tú quieres darle más efectos, pero entonces ya vas a manipular los pasos, ¿sí? Yo, para que fuera a esa nitidez adecuada de 0 pasos, subí la apertura, o sea, cerré más la apertura, perdón, a 11, puse la velocidad a 250 y puse el sensor a 100, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo quiero a lo mejor que se congele más, a ver si es posible, estas hélices, porque todavía hay una pequeña distorsión. Entonces, a mayor velocidad, mayor congelamiento de las hélices, ¿sí? Entonces, agrego un paso, es un paso menor, ¿sí? Pero voy a 500 y a lo mejor esas hélices quedan mayormente congeladas. Bueno, aquí ya no se aprecia mucho porque es un dibujo, ¿sí? En la medida que yo agregue paso a la velocidad, más va a quedar congelada la imagen de las hélices. Aquí no se aprecia con precisión, pero con una cámara fotográfica, en la medida que tú aumentes velocidad sobre un objeto que esté en movimiento, aquí si fuera las hélices que estamos viendo y fuera un objeto real, un helicóptero que estuvimos captando, las hélices van a quedar completamente congeladas, ¿sí? Ya a 4000 milésimas de segundo, porque exactamente fue tan rápida la velocidad que le agregaste, son menos 4 pasos en velocidad que le agregaste, que se va a ver como si en realidad no se movieran, como si estuvieran suspendidas en el aire. Así se hacen muchas fotografías de cosas que están suspendidas en el aire, personas o algo que se capta que están en el aire, porque le aumenta la velocidad del disparador. Esta es la idea de los pasos cuando uno manipula la fotografía. Gran parte de las cámaras ya lo hacen automáticamente. De hecho, las fotografías que ustedes van a ver algunas veces, que vamos a ver nosotros ahorita, que si lo vamos a buscar, van a ser
a lo mejor ya con el automático. De hecho, nosotros mismos tomamos fotografías en el celular, que si ustedes, las fotografías que toman, las meten a Flickr, ¿sí? Suben una fotografía, ahí les va a decir cómo el sensor interno de su fotografía, tiene esa posibilidad de manipularlo, casi todas las cámaras lo tienen, tuvo que variar la velocidad para que pudiera ser captado adecuado, o tuvo que haber variado el diafragma, o tuvo que haber variado el ISO, ¿sí? Aquí, en este caso, en luz de día, bueno, yo le puse F11 de apertura, es un hoyito más pequeño del diafragma, le puse 250 y fueron cero pasos, ¿sí? Le aumenté los pasos porque quiero congelar más las élites para que a las élites, aquí no se aprecia porque es un dibujo, pero si pudiera ver en una fotografía real del helicóptero, lo que plantea en ese momento es la congelación de las hélices que están ahí dando vueltas, y se va a ver en la fotografía como si estuvieran sin movimiento. A mayor velocidad del obturador, mayor posibilidad de congelar la imagen, ¿sí? Y el sensor afecta a la luminosidad. De hecho, todo afecta a la luminosidad. Y aparte, el manejo de la velocidad congela incluso la velocidad de los objetos. Las tres inciden sobre la exposición de la luz y el obturador, manipulándolo en pasos, incide sobre la congelación de las imágenes, si están en movimiento. En algunas cámaras, cuando ustedes ven, por ejemplo, que no traen esta manipulación, que no pueden ustedes hacerlo, y eso lo vamos a ver en las cámaras digitales que nos traigan el próximo lunes, incluso las cámaras profesionales lo traen también, traen una indicación cuando es el automático, o sea, lo puedo dejar en un automático para que capte la imagen, pero si por ejemplo dice, estás frente a un helicóptero y dices, bueno, quiero que a lo mejor se congelen las hélices, hay una opción que dice fotografía deportiva. La fotografía deportiva generalmente está a partir de los 250 milésimas de segundo y de 500. Entonces la fotografía deportiva es la que utilizan con velocidad obturador, porque en el deporte, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas atletas en movimiento, sea basquetbol, sea voleibol, sea atleta de carreras, de velocidad, de brincar obstáculos. Entonces, a mayor velocidad del obturador que está en este simulador, entonces va a haber en la foto deportiva mayor posibilidad, o es seguro que te va a captar la imagen congelada. ¿Sí queda claro hasta ahí? Ahora, van a tener que irse a la herramienta de Flickr. Hoy te la vamos a ver. Y ahí lo que van a ver es cualquier fotografía que tengan ustedes. Dejen ver si lo... Es que ya tengo varias ventanas abiertas, ya se me está. Van a subir 5 fotografías y las 5 fotografías le van a dar valores, ¿sí? Entonces, si por ejemplo la fotografía que suban, le dice, esta fotografía está apertura de diafragma de 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, está apertura de diafragma de 2. Ustedes colocan aquí en el número de 2, ¿sí? Bueno, es 2.8. Y les dice, está a 125 de velocidad. Ponen aquí a 125 de velocidad, ¿sí? Y el sensor está a 200, ¿sí? Entonces, lo único que me van a hacer ustedes es sacarle una impresión tanto al simulador como una impresión a la fotografía que ustedes subieron a Flickr, que les va a dar sus valores, y decir cuántos pasos tiene de más esa fotografía. ¿Sí me explico?
Déjenme ver si puedo entrar ahorita a Flickr. Es que abrí tantas, Profe, en presencia se refiere a captura de pantalla, ¿verdad? Y se la mandamos por amigos. Sí. O sea, es tomar la fotografía, subir a Flickr, ver si nos dan los valores y si no, abrirle fotos. Y si no, buscar una fotografía X o Y de internet, en Pixabay pueden buscar fotografías y subirla a Flickr y a Google Photos, y 5 fotografías, decirme, aquí está esta fotografía, me da estos valores, a lo mejor no me da todos los valores, pero los que me dé, lo comparo, los pongo en el simulador, y puedo decir, esta fotografía tiene menos 5 pasos, tiene menos 2 pasos, tiene más 4 pasos, de más, o tiene 0 pasos, tiene los pasos ideales, fue tomada exactamente lo que requeriría la fotografía. Estoy tratando de entrar aquí al sitio, pero creo que tengo demasiados, ¿sí quedó claro la tarea hasta ahí? No es obligatoria. Es para los que quieran llevar puntaje adicional. El problema es que aquí se me acaba de atorar el espacio. Perdón, la máquina. Voy a dejar de compartir. Bueno, hasta aquí hay dudas respecto a esa tarea. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a colocar la siguiente tarea, la tendría que ir a mi casa, estoy aquí en la oficina. Miré yo mi casa para poner la siguiente tarea. O los que hagan con 10 fotografías el ejercicio, o sea, subirla, ver los valores que te indican en Flickr o que te indican en Google Fotos y después pasar esos valores al simulador, imprimir lo que te da el simulador y lo que te da la fotografía que analizaste y decir, esta fotografía se pasó 2 pasos. Esta fotografía está en 0 pasos, es ideal como la tomaron. Esta fotografía, y me indiquen, más o menos la descripción, la velocidad fue de más, lo que ustedes quieran agregar ahí, ¿sí? ¿Sí queda claro esa tarea? Vamos a hacer exclusivamente esta tarea, pues la regla de los tercios vamos a dejarlo para la siguiente sesión. Si me hacen 5 fotografías con esta aplicación, es un punto. Si me lo hacen con 10 fotografías distintas, son 2 puntos. Más la bitácora serían 3 puntos. Y el próximo lunes, por favor, me traen una cámara. Bueno, no me traen, vamos a ver las cámaras fotográficas que tengan. Vamos a ver qué se puede manipular de estos pasos que está aquí, ¿sí? Estos pasos que están aquí, algunas cámaras nos van a permitir manipular, ¿sí? Nos va a permitir, hay software incluso que se puede bajar a los celulares que te pueden permitir mayor velocidad, menor velocidad del obturador, mayor apertura de diafragma, mayor sensibilidad del ISO para manipular los pasos. Y es lo que pueden hacer los fotógrafos o lo que hacen los fotógrafos cuando están en una fotografía de estudio. A ver, por ejemplo, tengo aquí demasiada oscuridad, pues le fuerzo un poquito con más ISO o abro un poco más el diafragma con las desventajas que tiene el abrir el diafragma o disminuir velocidad, ¿no? Porque vas a dar más luz, pero a la vez vas a dar la posibilidad de que los movimientos, cualquier movimiento se provoque que la imagen salga borrosa. Lo veremos con más detenimiento en la próxima sesión. Espero que hagan esta tarea, los que puedan hacerla. Daré una explicación mayor al respecto la próxima semana, porque sobre eso nos vamos a mover en todo el curso, sobre el triángulo de exposición, sobre los pasos que vamos a manipular en la cámara. Y vamos a ver qué cámaras tenemos para ver. No todas tienen la posibilidad de manipulación. Hay algunas que permiten bajar software para hacer ese tipo de manipulación, y obviamente las cámaras algunas cámaras digitales traen hasta cierto punto la manipulación, otras lo manejan en automático. A lo mejor si trae la opción de toma deportiva, significa que tiene cuando menos 250 de velocidad y te va a poder congelar una imagen. Pero eso lo veremos con más calma en la próxima semana.
Y en un momento subo esta tarea. Espero que quede más claro. Es que esta máquina no me ayuda. Voy a dar por concluida la sesión y nos vemos la próxima semana. ¿Hay alguna duda respecto al programa de estudios? Si hay alguna duda respecto a la tarea, voy a tratar de clarificarla más, pero en otra máquina, porque aquí ya se me congelaron las páginas. Ok, profe. Ya nada más lo escucho usted, los demás como que no están. ¿Sí están los demás? Saludos. Sí, profe, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Bueno, aquí estamos, esto, profe, lo voy a subir a la, a la grabación. Voy a subirla a la parte de Eminus y posiblemente voy a adaptarlo para que se vea por Facebook también. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Empiecen a ver todo el plan del curso para que no sientan que vamos a tener que estar las 3 horas aquí todos metidos, ¿no? Hoy es la primera sesión, tuve un poco de dificultades porque tengo una máquina un poquito vieja aquí donde estoy trabajando en la oficina. Voy a ver si traigo mi máquina aquí para que no haya ese problema, o les grabo parte de la sesión, y que tengan puntualmente nada más 1 hora y media de actividad aquí, o 1 hora, y lo demás de ejercicio, ya con más detalle de cómo hacer el ejercicio, para que no tengan que agotarse mucho con tanto tiempo. Si no hay alguna pregunta, doy por concluida la sesión. Me voy a ir ya. Buenas tardes. Hasta luego. Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por soportarme. Gracias, por favor. Voy a ser más dinámico adelante. Más adelante. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho, por favor. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego.